informar desde aquí, desde Maiquetía, en el estado Vargas, un nuevo procedimiento de incautación de droga, y que esto forma parte de los resultados positivos que viene adelantando el gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez en este frente de batalla, el frente de batalla contra el narcotráfico. Me acompaña el mayor general Freddy Carrión, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana, el jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, el jefe del Comando Antidroga de la Guardia Nacional, el segundo comandante de la guarnición militar de acá del estado Vargas. Y queremos dar detalles de este nuevo procedimiento que forma parte de los resultados, como ya te decía, y como le decía al país, de este frente de batalla y de estas políticas que hoy, una vez más, demuestran la eficiencia en la lucha contra el narcotráfico que hoy nosotros, como país soberano, hemos decidido enfrentar y resolver. Para ello quiero darle la palabra al mayor general Carrión, quien nos va a dar detalles de este procedimiento que nos permitió la incautación de 623 kilos de cocaína y 5 ciudadanos de nacionalidad venezolana detenidos. Queremos una vez más que el país conozca de estos resultados que forman parte de, insisto, de las políticas que impulsa el gobierno revolucionario en contra de las organizaciones criminales que pretenden utilizar nuestro territorio nacional para el tráfico ilícito de drogas, y que además derrumba la campaña infame, además desenmascara al imperio norteamericano, que sigue insistiendo en descalificar los esfuerzos soberanos de nuestro gobierno en esta materia, y sin mirarse hacia adentro, sin reconocer de que uno de los principales países que amenaza la paz mundial, la salud pública, es precisamente el gobierno y el pueblo de Estados Unidos, dado a la alta incidencia de consumo de drogas y de las políticas fracasadas que tiene el gobierno norteamericano en este frente de batalla. Por lo tanto, vamos a dar detalles inmediatamente de esta incautación y otras informaciones de interés nacional asociadas a este frente de batalla contra el narcotráfico y contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Muchas gracias, señor ministro. Buenas tardes. Sí, efectivamente, en horas de la tarde del día de ayer, efectivos adscritos a la segunda compañía del destacamento 53 de la Guardia Nacional Bolivariana, conjuntamente con efectivos del Comando Antidroga del componente Guardia Nacional, con el apoyo de los canes, de los perros entrenados para la detección de drogas, practicaron la retención, la incautación de 623 kilos de cocaína contenidas en un winche marino, esa bobina que podemos ver allá dentro de este camión en la plataforma. Allí en su interior se encontraban contenidas 14 bolsas con cocaína a granel. Este es un procedimiento y una modalidad nueva que se ha detectado, pero gracias a la malicia, gracias al entrenamiento, a la preparación, a la experticia de nuestros hombres, nuestros guardias nacionales, fue posible la detección oportuna de esta carga de droga en la aduana aérea principal, en el departamento de carga de la línea aérea Lufthansa. Este cargamento iba con destino a Singapur, pero, repito, con la actuación oportuna fue posible salirle al paso e incautar este gran cargamento. Y por supuesto, vale el momento para reiterar que estas mafias, estas organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, causan un daño tremendo a la humanidad, a la población en general, y se demuestra una vez más la fehaciente lucha, el combate frontal contra estas mafias, contra estas organizaciones delictivas que realiza la Guardia Nacional, siguiendo lineamientos, siguiendo directrices del gobierno nacional, de nuestro comandante presidente, quien ha sido el primero en ratificar la voluntad y la disposición de combatir frontalmente este grave flagelo.
dejo en uso de la palabra al señor ministro para que amplíe detalles sobre este aspecto. Sí. Bien, tal cual como lo informó el mayor general Carrión, comandante de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a quien reconocemos y felicitamos desde aquí a sus funcionarios, a todos sus hombres, a todas sus mujeres, por la labor de patria que se ha demostrado y el nivel que tiene la Guardia Nacional para interceptar y detectar estas mafias criminales que utilizan nuestro espacio territorial para el tráfico de drogas. Pero es importante también señalar lo siguiente: esta droga, junto con todas las drogas que hemos incautado este año, son drogas procedentes de Colombia. Y aquí nuevamente cabe la reflexión: ¿por qué razón esta droga sale del territorio colombiano con la total y absoluta impunidad y son nuestras autoridades, nuestros organismos de seguridad ciudadana, nuestros cuerpos de policía, nuestra Guardia Nacional Bolivariana la que detecta y evita que esta droga siga su destino final, que es hacia Estados Unidos o Europa?